el astro del fútbol fallecido el día de hoy. Y ahora vamos a otros temas, vamos a conocer las cábalas y rituales de los cantantes, de los actores de talla mundial para este año nuevo. Tradiciones que, según dicen, les ayuda a mantener el éxito los 12 meses del año. ¿Cómo reciben algunos famosos la llegada de un nuevo año? Vamos a conocer algunas de sus cábalas o rituales para atraer la buena suerte. Para mantener el amor familiar, la actriz Angelina Jolie pone un anillo de oro en una copa de champán a la hora de hacer el brindis de la medianoche. Contrario a lo que pudiéramos pensar, la llamada reina del pop es bastante tradicional. Madonna acostumbra a comer 12 uvas y enunciar sus 12 propósitos para el próximo año. Además de darse baños de cuarzo para atraer las buenas energías, la cantante mexicana Thalía tiene un particular ritual para el 31 de diciembre. Ese día se olvida de la dieta y come todo lo que pueda durante el desayuno, el almuerzo y la cena, ya que cree que de esta forma no le faltará el pan el próximo año. Thalía, además, ama las fiestas, así que siempre prepara grandes festines para celebrarlas en compañía de sus seres queridos. El actor de Grease y Pulp Fiction acostumbra comer una corvina sin quitarle las escamas en la víspera de Año Nuevo. John Travolta dice que esta particular cábala es para tener más dinero en el año que está por iniciar. Salma Hayek acostumbra a despedir el año rodeada de su familia y sus amigos más cercanos. El plato que nunca puede faltar en la mesa son las ostras. La protagonista de la famosa serie Sex and the City, Sarah Jessica Parker, siempre estrena un vestido, pues dice que, si no lo hace, tendrá mala suerte. Daniel Radcliffe, protagonista de la saga cinematográfica de Harry Potter, acostumbra a colocar dinero dentro de sus zapatos. Jennifer Aniston ama esta época del año y sus rituales comienzan desde antes de la Navidad. Año tras año, la actriz organiza en su casa la fiesta de decoración del árbol de Navidad, a la que suelen asistir grandes celebridades de Hollywood. Si bien su ritual no está a la vista, la actriz Verónica Castro confesó que usa ropa interior roja y amarilla para que no le falte el amor y el dinero durante el año entrante. Rituales que nunca faltan en esta época del año. ¿Y usted se animaría a realizar alguno de ellos? Tantos rituales, la azul.